desde niña te conozco. Prendado de ti, te he amado desde siempre. De tu bello cuerpo y tu cabello, bella niña, luz divina de mi amor. Eres la niña de mis sueños, lo sabes tú, mi amor. Me imagino que estás satisfecho, Salvador. Ya Michelle sabe que tú y yo somos hermanos. Michelle, esa es la verdad que Salvador te quería decir. No, no, eso no es así. Él está manipulando las cosas. Si lo que quieres es ponerme en su contra, déjame decirte, chico, que como siempre estás perdiendo tu tiempo. Además, ya yo sospechaba que tú eras hijo de Ángel Vega. ¿Por qué? ¿Por qué, Michelle? ¿Mi mamá te dijo algo? No, 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 eso ya no importa. Yo crecí contigo y siempre te voy a ver como un hermano. Mi intención es ayudarte, Michelle. Tú conoces el lado oscuro de Vladimir. Su ambición lo ha enfermado tanto hasta el punto de quererte hundir a ti. Esos son nuestros problemas, no tuyos. Sí, pero no seas ingenua, por Dios. Date cuenta de todo esto para que puedas defenderte de él. Ay, ya vete de aquí, Salvador, por favor. Tú eres el menos indicado para meterte en los asuntos de mi familia. Así es, Salvador. Date cuenta, como siempre, estás sobrando. Michelle, ojalá reacciones a tiempo. Estás advertida. Ok, Vladimir. Ahora tú y yo vamos a hablar. Y no acepto negativas. Maranta, yo prefiero que hablemos acá. No quiero que Fernanda, además de todos los problemas que tiene, le caigan los nuestros encima. Chama, tú me decepcionaste full, ¿viste? Me mentiste. No, Francisco, yo no te engañé. Yo quería intentarlo. ¿En serio? Sí, y por eso me utilizaste como Lisboa lo hizo contigo, ¿verdad? No. Yo necesitaba darme una oportunidad contigo. Bueno, porque era lo más lógico. Tú eres un hombre honesto, que me quiere. Y pensé que con el tiempo podía enamorarme de ti. Pero sigue enamorada, Alfredito. Michelle, Michelle, no me pidas que te hable de Ángel Vega. Al contrario, yo más bien prefiero olvidarme que soy hijo de esa basura. No, no, no. Un momentico, Vladimir. Yo no vine a hablarte de ese señor, sino de ti. Vladimir, por Dios, estás... Tú te has visto. Estás triste, estás mal, estás... Es que estás evadiendo la familia, Vladimir. Yo no sé qué es lo que te pasa. El otro día quería que confiaras en mí y sí lo hice, Michelle. Sí lo hice. Te dije la verdad. Te dije que estaba triste, que estaba perturbadísimo por la muerte de Paulina. Y es algo lógico, Michelle. ¿Cómo no lo voy a estar? No te sigas, no sigas luchando contra la corriente, contra algo que sientes. Porque te estás llevando a todo el mundo por el medio y yo estaba de primero. Discúlpame, Francisco. Dame la oportunidad de mostrarte que yo no quería hacerte daño. Empecemos de nuevo como amigos, ¿sí? Mira, vamos a compartirlo todo, exámenes, fiestas... No, 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 Amaranta. Mira, yo de verdad llegué hasta aquí. Yo no quiero que seas mi novia porque no me gustan las limosnas. Pero tampoco quiero que seas mi amiga. Por lo menos no por ahora. De repente con el tiempo podemos recuperar la amistad, ¿sabes? Pero ahora yo lo que quiero es distancia. Y mientras más lejos estés de mí, mejor. Sí. Me enamoré de Coromoto, Michelle. Bueno, ¿y ahora quién le aguanta la lengua a Cristina? ¿Me parece bien? Sí, Coromoto es una buena muchacha y espero que la cuides. Me alegro por ti. De verdad que me alegro. ¿No te parece una locura? No, no, ¿por qué? Es de lo más normal, ¿no? Tú eres hombre, ella mujer. Si se quieren, me parece perfecto. Ella te da equilibrio, ¿verdad? Te da paz. Sí, 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 por favor. Ven acá, ven acá. ¿Tú quieres saber lo que dijo Michelle? Señor. No, 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 miente, por favor. No disimule, no disimule, por favor, ven acá.
Vicel acaba de decir que tú y yo somos bonita pareja. Ah, me acaba de preguntar que si yo te amo. Sí, Vicel, yo la amo. Y la verdad es que ella es la única mujer que yo he amado en toda mi vida. Bueno, entonces espero que cuides de mi hermano Kuromoto. Y quisiera que aprovecharas este amor para que cambiaras de verdad, Vladimir. También quiero que sepas que no voy a olvidar las advertencias de Salvador. Te voy a tener en la mira, ¿sabes? Y no te preocupes, Vladimir. No seré yo quien le cause un infarto a mi papá. No seré yo quien le cuente lo que acabo de confirmar acerca del señor Ángel Vega. Cuídala, ¿eh? No, que va, Elena. Yo no tengo tiempo ni ganas para pensar en otra pareja. Sí, pero Juan José no, ya tú vas a ver. Juan José no te va a dar cuartel hasta que usted le diga que sí, comadre. Ya tú vas a ver, tú vas a ver. Confía en lo que te estoy diciendo. Ah, vaya, vaya. Pero si aquí está la familia feliz. Tú lo has dicho, mi familia. Salvador, Octavio y yo. Papi, ese es tu hijo. Él es mi hermanito. Él es, mira. Él se llama Gabriel. Yo soy su papá y, obviamente, ella es su mamá. Señora, ¿puedo pensar a mi hermanito? Claro, mi cielo, claro. Bueno, pero con mucho cuidadito, sí, que está pequeñito. Yo lo ayudo. Ven, vamos a darle unas vueltas. Ay, gracias por ser tan dulce con mi hijo, mi cielo. Te juro, de madre a madre, que cuando yo me case con Salvador, también seré una segunda mamá para tu bebé. Ay, no, gracias, Lorena, de verdad que sí. Gabriel Eduardo ya tiene a su mamá, no necesita otra. Ay, lo siento, de verdad, no quise ofenderte, pero es que como Salvador es su papá y va a ser mi marido, bueno, yo pasaría a ser algo así como familia muy cercana de tu hijo. Mira, Lorena, yo te recomiendo que no vayas tan rápido. Casarse contigo no es precisamente lo que le pasa por la mente a Salvador cuando me va a visitar. Ay, Misael, mira, los hombres no viven de recuerdos ni de amores platónicos. Sí, puede que él todavía te quiera, pero ahora duerme conmigo. Ese niña te conozco. Misael ya sabe que Salvador y yo somos hermanos. Salvador fue para mi casa y cuando estábamos hablando acerca de ese asunto, llegó Misael y lo escuchó todo. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que dijo? Nada. No dijo nada, no hizo nada. De hecho, me dijo que ya lo sospechaba y que tranquilo, que no me preocupara, porque ella no le pensaba decir nada a Pedro Pablo. ¿Qué te parece? Pues la verdad es que no sé. Yo no confío en ella. ¿Tú sí? Ah, yo sí. Misael es buena por naturaleza. Y la verdad es que yo no creo que ella vaya a otorgarle otro paro cardíaco a Pedro Pablo. ¿Qué nos queda? Confiar en ella. Será. Una vez se casó contigo por lástima. Y si lo vuelve a hacer, será por despecho. Chica, qué triste debe ser conformarse con eso, ¿no? ¡Estás ridícula! ¿Ah? ¿Qué te has creído? Tranquilízate. Karim, por favor, ve con el niño, ¿sí? Salvador, pasa, ella no tiene ningún derecho a insultarme. Yo lo único que quería era ser amable con ella. Mentirosa. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No sé, creo que se me va la atención. ¿Sí? Bueno, vamos para tu casa. Vámonos. Vamos para su casa, sí, vamos. Mira, Salvador, tú no me vas a dejar aquí. Tú viniste conmigo y con Octavio. Lorena, mi cel está mal. ¿Sí? Eso es una prioridad para mí. Discúlpame, por favor. Caramba. ¿Y eso que no andas con Cristina Aguilera? Primero, él tiene su nombre, se llama Francisco López. Y segundo, si no ando con él, es porque terminamos. ¿Contento? ¿Terminaron? Ay, chica, ¿y eso por qué, vale? Si se veían tan felices juntos. Hacían una muy bonita pareja. Alfredo, deja la ironía, ¿sí? Porque el peor error que yo pude haber cometido en mi vida fue no haberme enamorado de él. Me habría ahorrado los malos ratos que pasé contigo. Y no me sentiría como un trapo. Bueno, ya va. Páramela ahí, ¿ok? Porque tú y yo también la pasamos bien. Eso fue al final que medio se echó a perder. No. ¿Sabes una cosa, chico? Yo te admiro. Porque yo no podría engañar a una persona así como tú lo hiciste conmigo. Ah, no, y además decir, al final se me dio hecho a perder. Alfredo, tú te burlaste de mí, de lo que yo sentía. Ay, bueno, deja el melodrama, chica, que al final te resultó mejor. ¿O no? Mírate.
Te pusiste más bonita y te levantaste a Mr. Perfecto. ¿Eh? Agradecida deberías estar. Claro que estoy agradecida de haberme alejado de un tipo como tú. Fernanda, yo quería hacer mi vida con Amaranta, ¿sabes? Pero bueno, yo no estaba en sus planes. Eso es todo. Bueno, tú no puedes empeñarte en hacerle sentir algo que no le nace. No vale, si eso está clarísimo. Pero no significa que a mí no me duela. No te preocupes, Francisco. Un día vas a despertar y vas a ver que ya no vas a pensar más en esa persona. ¿Y tú sigues pensando en Daniel? Sí, pero cuando pienso en él, me echa todo a perder y me vuelve la vida papelillo como antes. No, pero ya no es como antes, ¿sabes? Ahora me tienes a mí y sobre todo te tienes a ti. Tú eres fuerte y yo lo sé. Sí, es verdad, yo trato de disimular y guapear por no preocupar a Juan José, ¿sabes? Pero yo estoy desesperada, mija, porque yo tengo miedo que ese desgraciado me vaya a malograr a mi hija, pues que no se vaya a quedar quieto hasta que me la esguañingue. Ay, doña Claudia, mira, ahora más que nunca estamos, que nosotros tenemos que tener fe y confianza en Fernanda. Pero es que yo tengo fe en mi hija, yo tengo confianza en ella. Yo en quien no confío en el desgraciado ese, yo tengo miedo, pues, porque si a mi hija le pasa algo, si a mi hija le pasa algo, yo me muero, Esther, ¿entiendes? Yo me muero. Tranquila. Bueno, ya, Salvador, sí, ya me acompañaste a mi casa, está bien y gracias, pero ya te puedes ir. Bueno, pero segura, ¿ya te sientes bien? ¿Pero qué te pasa, Michelle? ¿Qué, de pronto se te quitó todo lo que tenías? Pero bueno, chico, tú no me ves. Yo estoy bien, chico, ya. Gracias, chao. ¿Tú crees que no me estoy dando cuenta de todo este jueguito? Tú fingiste sentirte mal para que yo me viniera contigo y dejara botada a Lorena. No. Tú viniste porque a ti te dio la gana. Yo nunca te dije nada. Es más, chico, mira, corre a buscar a Lorena, que debe estar, bueno, que se muera del infarto con la angustia. Sal de aquí, Salvador. Chica, eso que le hiciste a Salvador no estuvo bien. Además, te delataste porque por encimita se te notaba que estaba muerta de celos por Lorena. Ya va, un momentico, Eliana. Yo celosa yo, pero bueno, chica, pero tú te volviste loca. No, yo no tengo nada con Salvador y nunca lo voy a tener. Es más, chica, ellos pueden hacer con su vida lo que les dé la gana. Yo lo único que puedo pensar es en mi vida al lado de Juan José y de mi hijo. Ay. Más nada. Desde niña te conozco. Dios me lo bendiga y lo favorezca. Te hice una comidita para consentirte porque tenía tiempo que no lo hacía. Hola, mijita. Aquí estoy, si no me has visto. ¿Y qué haces tú aquí? Vine a pedirte un consejo. Porque aunque no lo creas, yo estoy dispuesta a cambiar, a ser una mujer más parecida a la que tú quieres que sea, pues. Y entonces, José Gregorio, Goyo decidió no dejarme sola, pues, y traerme para acá para que tú me dieras un consejito. Ay, Zuli. Loro viejo no aprende a hablar, mijita. Ay, mamá. O sea, sí, ayúdala, por favor, anda. No, es que ella no me está pidiendo ayuda. Ella lo que me está pidiendo es que crea que ella es una mujer honesta y que necesita un consejo mío. Pero bueno, hermana, ¿cómo es eso? Que tú dices creer tanto en Dios y no me quieres dar una oportunidad a mí, ¿eh? ¿Eso no es una contradicción? Bueno, está bien, Zuli. Está bien, te voy a dar esa oportunidad que me estás pidiendo. Pero que conste que es por la salvación de tu alma. Y por caridad cristiana. Te escucho, pues. Aceites Torrevega es la empresa aceitera más grande y competitiva de la zona. Somos la más antigua, pero la más moderna. Sí, es verdad. Tenemos la tecnología más sofisticada para la elaboración de nuestros productos. Sí, pero en aceite la valenciana utiliza un procedimiento que le interesa mucho a las transnacionales que representan. Así es, señores. Por eso Luigi acaba de firmar con nosotros, ¿no es así? Bueno, pues entonces en otra ocasión será. Será en otra oportunidad, señor Vega. Claro que sí. Permiso, Luigi. Vamos a recibir el premio.
gallo, ¿no? Tal cual, tal cual. No, no, está haciendo muy bien, compadre. Miren quién está ahí hablando con Vladimir. Nada más y nada menos que el malviviente de Gómez. Este tipo vino a chantajearnos. Dice que si no le damos más plata, suelta la lengua y nos hunde. Te quedas callado, Gómez. Tú te quedas callado porque sabes que vas preso. Tú también. Así que es la amenazadera y denme mi platica y lo que. Entonces, mañana nos vemos tempranito en la oficina para firmar. Un placer. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Hasta luego. Pues miren a la gerente del año. Yo pensaba que tú solo sabías dar puñetazos, cual boxeadora. Pues no, Lorena, también sé hacer otras cosas. En cambio, tú me decepcionaste, chica. Después que todo el mundo dijo que eras una mujer de negocio, te veo botando clientes y corriendo todo el tiempo detrás de Salvador. Es que quiero casarme de nuevo con él. Y bueno, esa ahora es mi meta y trabajo por ella. Ay, chica, pero qué conformista eres, Lorena. De verdad que qué tristeza. Pero bueno, de todos modos, dentro de unos meses Salvador será completamente libre y tú podrás realizarte como mujer. Bueno, lo importante es que ya lo tengo en mi cama todos los días. Pero otra vez con el mismo tema, Lorena. Pero por favor, chica, cámbiamelo. ¿Sabes qué? El corazón y el alma de Salvador están conmigo. Salvador me sigue amando. Y esa es la tortura. Eso es verdad. Eso es verdad, Michelle. Pero hasta los amores más grandes se terminan. ¡Yo no me voy de aquí! ¡No me voy! ¡Cállate la boca! ¡Baja la voz, imbécil! ¡Fuera de aquí! Yo vine por mis reales y no me voy a ir con las manos vacías. ¡Pero te vas a ir! ¡Claro! ¡Desgraciado! ¡Claro que no te vas a ir! Aquí está, don Pedro. El tal Gómez, el tipo fuerte. ¡Quería hablar! ¡Aquí está! Ya vaya, tranquilo, Rondón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo. ¿Tu papá? ¿Qué es eso? ¿Qué necesidad tienes tú de estar hablando con este malandro, vale? Eso mismo me pregunto yo. ¿Qué haces tú hablando con esta lacra, Vladimir? Señores, por favor, este es un evento público, así que vamos a mantener la compostura. ¡Este hombre estuvo involucrado en mi secuestro, Vladimir! A ver cómo explicas eso, Gómez. A ver cómo explicas eso. ¡Hola, fe! ¡Hola, desgraciado! Tranquilo, Rondón, eso no es así. Aquí es obvio que estamos confundidos. Esto es un error. ¿Cómo este malandro de poca monta va a tener cerebro para estar organizando un secuestro, papá? Eso no es así. En eso sí estoy de acuerdo contigo. Por eso es que quiero que me diga quién fue el cerebro de mi secuestro. Y por lo visto, Gómez está como chinguito por hablar, ¿no? Yo estoy trabajando. Así que amarra a tu loca y hagan con sus vidas los que les dé la gana. Pero eso sí, bien lejos de mí. Eso va a ser imposible. Yo soy el padre de tu hijo. Yo siempre voy a estar ahí. ¿Y tú vas a seguir rogándole que no te saque de su vida? No, Salvador. Yo soy demasiado mujer para que me estés humillando delante de esta. Acéptalo, Michelle. Tu problema es que estás celosa. Ay, por favor, Salvador, no seas creído, chico. Yo también voy a rehacer mi vida, porque yo también tengo derecho de amar y ser amada. Termina de aceptar que tú también me amas a mí. Yo por lo menos soy sincero con mis sentimientos y eso me da paz. En cambio, tú estás viviendo un infierno diario tratando de luchar contra tus sentimientos. Estás muy equivocado si crees que eres el centro de mi vida. Simplemente soy el hombre que te ama, y el que sabe cuánto estás sufriendo. Te lo voy a decir por experiencia propia. Es terrible tener que luchar contra lo que uno siente. Habla, pues, habla. Habla. Dime quién te contrató. ¡Habla! O hablas por las buenas o lo vas a tener que hacer por la mala. Señor, ¡habla! Señores, señores, cero escándalo, por favor. Discreción, papá. ¡Me será por la mala! ¡Desgraciado! ¡Me será por la mala! ¡Habla! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Pedro! ¡Vladimir! ¡Me contrató! ¡Para que lo secuestrara! ¡Y me pagó! ¡Vladimir! Ese niña te conozco. ¡Fue Vladimir! Lo planificó y me contrató para que lo secuestrara. ¿Qué pasa, Gómez? ¿Qué pasa, ah?
Señores, ustedes no le estarán creyendo tal barbaridad a este señor, ¿ah? ¿Eh? ¿Tú no le crees, papá? Es obvio que está diciendo eso para salir del paso. Pues yo sí le creo. Porque él solo me está confirmando lo que yo sospechaba desde hace tiempo. ¡Me la voy a pagar todita, Gómez! ¡Me la voy a pagar todita! No, déjalo tranquilo. José, déjalo tranquilo. Entrégaselo a la policía. ¿Policía? ¿Tú? No estarás hablando en serio. ¿Cómo vas a llamar a la policía? Espérate, hay otra forma de arreglar esto. Compadre, llame al comisario para que se lleve esta lacra. Con gusto, compadre. Ya va. Ok, vamos para la casa. Pero no llames a la policía. Vamos a arreglar esto entre tú y yo. Ajá, mamá. Danos tu opinión. ¡Tatán! ¿Qué te parece? Gregorio, por favor, no. Yo no soporto ver mi vestido en ese cuerpo pecador. Es una herejía, Dios mío. Ay, mamá, pero complacerte a ti es muy difícil, ¿vale? Tía, ya está. Quítate tu ropa, ponte la tuya y que la gente te acepte tal cual eres. Ya está. Es que es verdad. Es verdad. No quiero que me confundan con ella. Ay, yo tampoco me quiero vestir como tú, mijita, porque yo siempre te odié, ¿oíste? ¿Escuchaste, hijo? ¿Escuchaste lo que está diciendo? ¡Que me odia, viste! No vayas a empezar otra vez, por favor. Ya está. Mira, Zuli. En esos planes de cambios que tienes tú, deberías incluir el alquiler de una pieza en una casa de vecindad en cualquiera, en la que más te guste. Porque ya lograste que Eliana se fuera de la casa de José Gregorio, pues entonces ahora es lógico que mi muchacho se quede solo en su apartamento. Mamá, a Eliana nadie la sacó del apartamento. Ella se fue porque quiso. Y yo quiero que mi tía viva conmigo, porque ella me necesita. Y mucho más ahora que ya decidió cambiar su vida. Pero si esta mujer es una lora vieja, viejito, y lora vieja no aprende a hablar ni con libro de mantilla, pues. Ay, chica, Cande, nosotros deberíamos hacer un pacto. Algo así como que, no sé, yo te doy un poco de mi malicia y tú me das un poco de tu actitud virtuosa. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Anda, vale, así habría un equilibrio porque a una le falta lo que la otra tiene y así nos compartimos. ¿Qué te parece? No, mija, ¿qué va? Yo no quiero malicia de nadie. Dios me libre y me favorezca. Así que me haces el favor. Te vas con la ropa que tú quieras, pero a mí me dejas tranquila. Goyo, mi amor. Hazme el favor y me dejas sola con tu mamá, porque yo creo que ya es hora de tener una conversación seria y definitiva con ella. Por Dios, Vladimir, ¿cómo fuiste capaz de hacer algo así, chico? ¿Por qué? Vámonos para la casa. Los problemas de familia se discuten en privado. Ya va, que eso no es así, papá. Por favor, ¿qué razones puedo tener yo para secuestrarte? ¿Ah? Voltea. Ahí tienes a Salvador. Seguro que fue Salvador quien contrató a Gómez para que a ti te secuestraran. Eso está obvio. Salvador lo que quiere es seguir sembrando el terror en nuestra familia. Vladimir, ¿no te das cuenta que no puedes seguir mintiendo? Todo lo que has hecho va a empezar a salir, Vladimir. Gómez te acusó públicamente. Tengo que ser la dignidad de decir la verdad. Ya, por favor, Salvador, no te metas en esto. Ya escuchaste a mi papá, esto es un asunto familiar. ¡Evaristo! Diga, compadre. Encárgate tú junto con Juan José de la lacra esa. Y tú, camina para la casa. Camina que vas a tener que explicarme muchas cosas. Candelaria, yo... Yo sé que he cometido muchos errores. Tuve un embarazo precoz. Mi hijo se murió de mengua. Elegí esta vida que tanto detestas. Me hice amante de Ángel Vega y luego de Leoncio. Pero todo hubiese sido distinto si mis padres y tú no me hubiesen abandonado. ¿Podrás entender eso alguna vez? ¿Para qué? Para que me ayudes a cambiar. Yo no tengo nada que me ate a esta vida. Y ahora que conseguí una familia, que te conseguí a ti, a tus hijos y hasta Evaristo. Goyo está dispuesto a quererme y a darme una oportunidad. Dime que tú también. Bueno, mi hijo te tiene en su casa, ¿no? Cosa que no estoy de acuerdo por tu naturaleza malvada y sucia. Y no me imagino que está detrás de esa máscara de arrepentimiento, dolor y vergüenza. Candelaria, yo
Yo estoy dispuesta a cambiar. No me abandones ahora. Ahora que estoy sola y vacía. Dime, por favor, que no me vas a abandonar. Pues lo siento, Zulay. A mí te puedes podrir en el infierno, que eso es lo que mereces. Y más ahora que tienes a mi hijo. Te advierto una cosa. Yo seré cristiana, pero no estúpida. Así que cuídate de mí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué traen esas caras? ¿Acaso Salvador hizo otra de las suyas? No. No, al contrario. Yo creo que le debemos una excusa porque... porque siempre lo culpamos de un delito que Vladimir cometió. ¿Cómo pudiste, ah? ¿Cómo fuiste capaz de secuestrar a mi papá, Vladimir? Anda. No seas cobarde y respóndele a tu hermana. Explícanos cómo... ¿cómo fuiste capaz de cometer esa atrocidad? ¿Cómo fuiste capaz de mandar a secuestrar a tu propio padre? No. Un momentico. Atrocidad estás cometiendo tú. ¿Pero cómo te atreves a calumniar a Vladimir de esa manera? Explícame. No te metas en esto, Cristina. Esto que este animal ha hecho es demasiado grave como para que lo vengas a defender. Yo solo te cobré todas las bestialidades que le has hecho a mi mamá y a mí. ¿Y sabes qué? No hablo más de esto y mucho menos con Misela aquí. ¡No, claro que vas a hablar, Vladimir! Tú pusiste en peligro la vida de mi papá. Lo trataste como un animal. Yo estuve ahí, Vladimir. Vi las manchas de sangre en el piso. Vi las cuerdas con que lo amarraste. Y ahora no vas a dar ninguna explicación, chico. Yo dije que tengo razones suficientes para hacer lo que hice. Nada, absolutamente nada justifica lo que hiciste. Seguramente lo hiciste por dinero, ¿verdad? ¡Basura! Querías quedarte con el poder, con aceite, Torrevega. Haz lo que me dé la gana, Pedro Pablo Torrealba. Ahora es cuando te quedan deudas pendientes conmigo. Encima tú pretendes desafiarme. No, ya basta, por favor. Ya basta. Y tú no digas más nada, Vladimir. ¿Tú quieres saber la verdad? Está bien, te la voy a decir. Vladimir te secuestró. Porque yo se lo ordené. Ese niña te conozco. Prendado de ti, te he amado desde siempre. Te vienes conmigo ya. Suéltame, suéltame, que yo contigo no voy para ninguna parte. ¡Suéltame! ¿Por qué quieres que te denuncie? ¿Qué te ocurre, Fernanda? ¿Sabes? Las cosas entre marido y mujer nadie las tiene que saber. Así fue en mi casa y así va a ser en la nuestra. ¿Qué nuestra, chico? La cárcel es donde me querías tener encerrada como tu perita de boxeo. Estás bien equivocado, te equivocaste, ¿oíste? ¡Cállate! 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 ¡Yo ordeno y tú obedeces! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ya vale! ¡Suéltame! ¡Suéltala! Tú a ella no te la llevas de acá, ¿ok? Para esto que me querías preso, ¿verdad? ¿Ah? Para poder revolcarte con este tipo. Mira, vale. ¡Claro! ¡Suelta! A ver si le puedes sacar plata, seguro. Seguro que sí. Mira, vale, ¿sabes qué? Sal de aquí, lacra. Y no vuelvas a buscar a Fernando, ¿ok? Porque te mando a la cárcel y de ahí no vas a salir más nunca. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Pregúntale algo. ¿Qué? Pero, ¿y quién fue? ¿Cómo sucedió? El mismo Pedro Pablo descubrió que fue su hijo, Vladimir. ¿Tú te acuerdas que tú y yo lo comentamos, pero no teníamos pruebas? Sí, sí, claro. Bueno, en este caso, el mismo secuestrador fue el que lo delató delante de todos, Armando. ¿Tienes idea? ¡Wow! Yo me imagino lo que debe estar sintiendo don Pedro. Pobre, de verdad. Bueno, a mí no me da ninguna lástima. Es que en esta familia se merecen los unos a los otros. Por lo menos ahora van a empezar a creer que tú no eres el culpable de todo lo que te acusan. Bueno, y te dejarán en paz. ¿Qué te pasa? ¿Por qué pones esa cara? ¿Pasa algo? Sí. Pasa algo y muy serio. No, yo no puedo creer que seas tan fría y tan manipuladora, Cristina. Por el amor de Dios, chica. Yo te vi llorar de la angustia por el secuestro de mi papá. Ay, ya, cállate la boca, chica. Que tú eres una de las razones por las que yo detesto a Pedro Pablo. Tú eres una de las consecuencias de sus infidelidades.
y nada menos que con mi propia hermana. Gracias a Dios que no soy tu hija, Cristina. Porque eres igual que doña Julia. Tú también criaste a tu hijo para la venganza. Por fin dices algo que tiene sentido, Michelle. Así es. Vladimir lo hizo porque yo se lo ordené. Así que, si van a meter a alguien preso, que sea a mí. No. Eso no va a pasar. Y no va a pasar porque no te creo. Tú te estás echando la culpa encima para defender a este criminal. Bueno, resulta ser que yo estuve revisando los libros como tú me lo pediste, Salvador, y descubrí que Lorenita ha estado sacando grandes sumas de dinero de Aceites Torrevega sin ningún respaldo y sin ningún registro. Entonces, pues, yo creo que ella nos debe una explicación. ¿No te parece, Lorena? Escúchame bien, Cristina. Escúchame bien. Te juro que esto me duele tanto como a ti. Pero si este animal, este delincuente, fue capaz de mandarme a secuestrar, yo tengo que detenerlo. ¿Entiende que tengo que detenerlo por su bien? Pedro Pablo, si tú te atreves a hacer algo en contra de mi hijo, vas a tener que matarme. Si es que no te mato yo a ti primero, ¿me entiendes? Yo ni soy un delator ni te estoy pasando factura. Simplemente sacaste una suma de dinero muy grande de la compañía y mi deber es informarle a Salvador. Y yo opino exactamente lo mismo. ¿Qué hiciste con ese dinero? Explícame, Lorena. Bueno, lo utilicé para hacer más dinero. Bueno, yo necesitaba efectivo para entrar a la bolsa. Y bueno, como ese dinero también es mío, yo creí que no era necesario avisarle a nadie. Bueno, pero apenas me repongan o me den mis ganancias, bueno, yo lo repongo. No, porque no te estoy creyendo nada, Lorena. ¿Para qué utilizaste ese dinero? Y dime la verdad. Salvador, lo que pasa es que una de mis empresas de México tiene un problemita de liquidez. Y bueno, hay una coyuntura muy interesante en la Bolsa de México. Y bueno, compré unas acciones en baja, pero yo estoy segura que... Tú estás jugando a la bolsa con nuestro capital. Eso es muy riesgoso, Lorena, por Dios. Y no es la primera vez que haces esto. Yo me voy a comunicar con Álvaro Fuentes para verificar todo esto que me estás diciendo. Ay, no te pongas trágico, Salvador. Mira, esta es una rutina financiera de lo más normal. No tienes que llamar a nadie. No, sí tengo que llamar. Lo voy a llamar. Porque él es mi apoderado en México y él me va a responder si esto es verdad o no. Ay, Michelle, menos mal que llegaste, porque Gabrielito ya va a querer comer. Ay, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Ay, Teresita, ¿qué pasó? Al parecer, Vladimir es el responsable del secuestro de mi papá. Él reconoció a uno de los tipos, a uno de los secuestradores y lo acusó en la feria, delante de todo el mundo. Ay, Dios mío, no puede ser, Vladimir. Sí. Vladimir, mi ser. Sí, tía, yo... Bueno, yo siempre pensé que mi hermano estaba equivocado en la vida, pero es que yo nunca me imaginé que fuera tanto. Es que lo que le hizo a mi papá fue... No tiene palabras, fue monstruoso, fue horrible. Pero cuánta maldad. Y todo eso es culpa de Cristina por estar tapareándolo, por estar animándolo a que odie a Pedro Pablo. No sé qué decirte, Michelle. Estoy muda de la impresión. Me imagino que Vladimir va a ir preso, ¿no? Ay, no sé. Ay, no sé, Eliana. No, yo, es que yo ni siquiera quiero pensar en eso. Ya mi papá decidirá. Tía, dame el bebé. Dame el bebé, que alguien se lo lleve.
Cari, mi amor, llévate al niño al cuarto. Sí, cuando esté más calmada, yo le doy pecho. Gracias. Ay, qué día, Dios mío, qué día. Bueno, menos mal que por lo menos no fue bien en la feria. Pero el resto... Es que... Ay, Dios mío, es que hasta la misma Lorena me echó en cara que se está acostando con Salvador. ¿Ah? Y el muy necio que no lo negó. Y después pasó lo de Vladimir. Bueno, Michelle, pero tranquilízate, cálmate, ¿ah? Que entre Vladimir y tu celo vas a parar en loca. Sí, 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 mi amor. Tú no puedes estar tan alterada. Porque se te puede cortar la leche. Es verdad. Sí, 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 es verdad, tienen razón, es verdad. Bueno, Vladimir, que asuma su responsabilidad. Y Salvador, que se olvide de mí. Porque es que no puede ser que él todavía me esté rogando que vuelva a su lado cuando tiene a su amante ahí. Yo tengo que calmarme. Yo tengo que olvidarlo. Yo tengo que olvidarlo. Vendado de ti, te he amado desde siempre. De tu bello cuerpo y tu cabello. Ay, doctor, qué bueno que vino. Mire, yo quería hablar con usted. Es que yo tengo mucho miedo de salir. Por eso le agradezco tanto que haya venido hasta aquí. Bueno, lo primero, cero de usted. Tú te medime contigo. No te tienes que preocupar, para eso estamos en la fundación. Además, ya Maranta me puso al tanto de todo y pues, aquí estoy. Pero es que apenas soltaron a Daniel, él fue derechito a amenazar a Fernanda y estaba demasiado violento. Es que eso es así, miren, ese tipo de enfermos lamentablemente son sumamente agresivos y pues, no aceptan el rechazo. Ahora... Lo malo es que la ley, pues, no nos apoya como debería en este caso. Ajá. Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Ah? ¿Que Daniel mate a Fernanda para que lo metan preso? Ay, no, Dios mío. Lamentablemente, es algo que va mucho más allá. Esto es un problema de educación. En las escuelas deberían de estarle enseñando a la gente respeto, autoestima y ese tipo de cosas para mejorar. Yo creo que los valores están invertidos. Porque cuando uno es bueno, es estúpido. Cuando uno es malo, entonces es chévere. Yo de verdad que no entiendo, ¿vale? ¿Qué pasa, Lorena? Ah, vengo a pedirte que no llames a Álvaro Fuentes. Yo te lo voy a explicar todo. Salvador. Yo saqué dinero en secreto porque me metí en un problema muy grande por evasión de impuestos. Y bueno, tenía que pagar o iba a terminar presa. ¿Y por qué tuve que enterarme de todo esto como si fueras una ladrona? ¿Mm? ¿Por qué no hablaste conmigo de todo ese problema, Lorena? Porque no quería preocuparte, Salvador. Bueno, esa es la verdad. Es todo lo que está pasando. Bueno, pues espero que así sea. Mañana hablamos, ¿sí? Ahora déjame solo, por favor. Para pensar en ella, ¿no? No, para poner un poco de orden en mi cabeza, Lorena. Tantos problemas que tenemos. Yo solamente espero que no hayas cometido una locura, Lorena. Mira quién habla, ¿no? Eso te digo yo. Ojalá no te hayas equivocado con Pedro Pablo. Ojalá él no haya sido el que mató a tu papá. Porque después de todo lo que ejecutaste contra esa familia, nadie te va a perdonar. Nadie. Y mucho menos Michelle. Sí, tienes razón, Lorena. Yo tengo que averiguar quién es el asesino de mi padre. Porque si no fue Pedro Pablo... Perdí mi familia por mi ceguera y por mi soberbia. Y mi castigo va a ser estar alejado de ellos para siempre. Tan, tan, ta, tan. Tan, tan, ta, tan. Tan, tan, ta, tan. Tan, ta, tan, tan, ta, tan. ¿Y eso usted qué les dio? Ay, amiga, que se me dio. El ingeniero quiere esa hueva para ayer, chica. Bueno, linda, pero ¿hasta cuándo te vas a seguir cayendo a coba? Tú estás enamorada del mamarracho Gerardo. Bueno, pero si Mr. Mamarracho agarró y usó a mi amiga y le dio 40 y para la azotea, ella tiene derecho a rehacer su vida. Ay, no, yo pienso, mira, Gerardo está cambiando, linda, y yo creo que tú deberías darle una oportunidad. Ay, no. No, 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 Esther, mira, él me hizo mucho daño, chica, me trató como una cualquiera.
Y el churrasquito ingeniero dice como que sí me quiere de verdad. No, pero tú a él no. Bueno, pero eso no importa, porque el amor nace y crece. Además, mi amiga tiene derecho de rehacer su vida. Y no todos los días uno se consigue un ingeniero con plata y todo, ¿verdad? Ah, bueno, Eliana, lo del dinero tampoco es que me importa mucho. ¿No? Para eso yo tengo mis reales, pues. Bueno, y entonces, amiga, ¿vas a meter la pata de esa forma por pura venganza? ¿Ah? Sí. Yo me caso con el ingeniero y punto. Claro que sí. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es la cosa? ¿Que tú denunciaste a Vladimir? ¿Pero por qué lo hiciste, Pedro Pablo? ¿Tú quieres acabar con la poca familia que queda? Lo hice por su bien. ¿O es que prefieres que algún día llegue a matar a alguien y tenga que pagar una condena mayor? Nuestro deber como padres es ponerle freno a esta situación. Es más, ahorita mismo voy a llamar a la policía para que te vengan a buscar aquí. No te atrevas. ¡No te atrevas! No me hagas llegar al límite, Pedro Pablo. Mi hijo no va a ir preso por culpa de una basura como tú. Tranquila, ven. Ven, este tipo no vale la pena. Ven. Yo no soy este tipo, yo soy tu padre, ¿me escuchaste? Tu padre, y si tú has aprendido a respetarme, me vas a aprender a respetar. Pero ¿por qué te llenas la boca diciendo que eres su padre? Un padre nunca metería preso a un hijo, nunca. Y un hijo nunca atentaría contra la vida de su padre. Así como lo hizo este degenerado. Yo sí lo hice. Yo sí lo hice. Y si tú me das la oportunidad, lo vuelvo a hacer. ¿Sabes por qué? Porque te odio, Pedro Pablo. Porque te desprecio. Pero venía. ¿Y este qué hace aquí? Visitando al bebé. Él es su padre, ¿no? Mira, ya, Salvador, vete de aquí. Ya. Bueno, pero ¿para qué quieres llevarte al bebé a la oficina? Porque es mi hijo. Y yo lo tuve para criarlo yo, no para que me lo críe otro. Sí, ya sé, pero bueno, lo puedes dejar conmigo y así yo lo cuido. Y puedo estar más tiempo con él. No, gracias. Gabriel Eduardo es mi hijo y no se va con nadie. Y mucho menos contigo, que yo no confío en ti. Pero Pablo, ¿quieres saber por qué nunca te diste cuenta de que yo era tu enemigo? ¡Porque nunca te fijabas en mí! Te la pasabas degradándome y comparándome con Michelle. ¿Qué pasó? ¿Ustedes están peleando? Nunca me quisiste. Yo nunca supe por qué. Ni tú sabías por qué. Pero yo ya lo descubrí. Ya, por favor, Vladimir, ya basta. Ya, sí. Ten cuidado con lo que dices. Es que no hay peor castigo para este tipo que sepa cuál es la verdad de todo esto. No, Vladimir, por favor. ¿De qué verdad estás hablando? Ya basta, Cristina, ya. Tú no ves que Pedro Pablo está mal. Mira, Pedro Pablo, mejor vamos a tomarnos una pastilla, sí, por favor. Pedro Pablo, mira, tú y yo hablamos ayer, ¿no? Ya aclaramos el asunto. La única culpable de todo esto soy yo. ¡Y yo no te creo! No te creo y no voy a cometer el mismo error tuyo de sobreproteger a este sinvergüenza. Ay, mira, eres una decepción, chico. Un hijo debe amar a su padre. Debe cuidarlo, debe protegerlo, ay, chico. ¡Cállate, hijo, desgraciado! ¡Vladimir no es hijo tuyo, chico! Vladimir es hijo de Ángel Vega, el hombre que, a diferencia de ti, sí me amó verdaderamente. Por eso es que yo adoro a Vladimir. Desde niña te conozco, prendado de ti, te he amado desde siempre. De tu bello cuerpo y tu cabello, bella niña, luz divina de mi amor. Eres la niña de mis sueños, lo sabes tú, mi amor. Mujer encantadora, niña atrapada en manto de mujer. Mujer encantadora, eres la dueña de mi corazón. La, 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 la. Mujer encantadora, en mi corazón. Mujer.
la dueña en mi corazón.